Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana, y hoy les presentaré la investigación que realizó el equipo periodístico de Expediente Final sobre el recordado Piper Pimienta, famoso por interpretar canciones como Buscándote, Sucesos, A la Memoria del Muerto y muchas más. Piper fue quien dijo que las caleñas son como las flores, y no solo tenía razón, sino que este tema se volvió un himno. Piper poseía unas dotes y una voz única. Caminar una cuadra con mi papá era una cosa de nunca acabar. Piper Pimienta tuvo una vida llena de éxitos musicales y también de grandes decepciones. Era un ídolo de la salsa en los años 70 e impuso un estilo para bailar y para cantar. Definitivamente, él tenía sello propio. La gente era feliz viendo cantar a Piper. Y como tenía, como dice la mujer, esos sacos tan largos. Piper hasta este momento no lo ha igualado nadie. Era el único con su estilo, en su forma de vestir, en su elegancia para tal, y su profesionalismo para estar en la tarima. Su corazón sufrió mucho en silencio. Su hijo fue asesinado. Su casa se quemó. Y durante el incendio se incineraron muchísimas de sus partituras. Le dieron 3 trombosis, perdió la memoria y hasta se le olvidó lo grande que era. No recordaba ni siquiera que era un artista. Perdió el habla, perdió todo, todo. La sencilla. A Piper a mí me lo entregaron en una silla de ruedas. Y fue como enseñarle a un niño desde cero. Lo que pasa que es que era un niño grande. Empezar a hacer sus terapias fue muy difícil. Lo tuvimos unos días con nosotros, con Grupo de Sus Tesos. Pero ya después la enfermedad lo arropó. La muerte siempre lo estuvo rondando. Al vallecaucano lo asesinaron a sangre fría en frente de una de sus hijas. Como una sevicia de la vida contra Piper realmente. Yo no sabía qué había pasado con ellos. En su último aliento me coge la mano y me dice que debo cuidar a mi familia. Los motivos y los autores de su muerte aún hoy son un misterio. Su familia decidió perdonar y continuar con su vida adelante. No todo lo investigado ha sido revelado. Aquí comienza Expediente Final. Nosotros nos quedamos con la imagen de Piper Pimienta que conocimos, del papá que tuvimos. Yo a veces hasta llego a pensar que pronto está de viaje y que va a volver. Cuando se nos quemó la casa, ese fue el detonante para que Piper se viniera abajo. Perdió registros de 25 años de su historia musical. Hacia los años 60 nació un movimiento musical endiabladamente adictivo. Lo llamaban salsa y resultaba ser irresistible para los jóvenes de aquel entonces. Nació en Puerto Rico, se popularizó en Nueva York, sus tentáculos se extendieron rápidamente por Latinoamérica. Cuando llegó al país por Puerto Colombia y Buenaventura, la forma de bailar cambió. La juventud se revolucionó y salió a flote la sensualidad de las pistas de baile. Cali y Barranquilla cayeron seducidas ante los encantos de este género musical que nadie podía atajar. Esta música le fue dando calidad a la vida del pueblo colombiano porque tiene comunicación. En Barranquilla a los grupos les decía, métase allí y haga cover, grábelo. Realmente ellos, eso estaba pasando en la costa. La gente del puerto como que le llamaba la atención esa mezcla
rara de canciones, de música, de sonidos, y entonces el Caribe, las Antillas, Cuba, África, todo esto en un solo ritmo musical que lo llamamos salsa, pues llamaba la atención, ¿no? Aquí siempre en Cali gustó mucho esa música, que nosotros tocábamos esa música. Nosotros de pronto veníamos de Buenaventura aquí a Cali y la gente decía, pero ¿y ustedes de dónde sacaban esa música? Nos llegaba, era la influencia de por Buenaventura, porque nosotros estábamos allá. Un aspirante a cantante profesional llamado Edulfamid Molina Díaz, conocido como Piper Díaz, se abría camino en el mercado de la música. Colocaron Piper porque es que era muy flaquito y bailaba como y se movía, y en ese tiempo los aviones, y un tío que ya falleció, mi tío Lino, le puso Piper, o sea, Pitico. Y también otro que se adjudique el haberle puesto el Pimienta, ¿sí?, completando el Piper, es precisamente Memo Donis. La importancia de Piper es que impulsó ese ritmo en Colombia. Llegó en el momento justo, llegó en el momento en que se iniciaba el proceso. Sacó adelante también la nacionalidad, porque el 99% eran extranjeros, boricuas o cubanos. Piper se dispara cuando ya se gana el concurso de Todelar y comienzan a ser llamados por diferentes orquestas, por su calidad. Y yo lo veo por primera vez en una tarima con una orquesta que se llamaba Rafico Bolaños, cerca de la casa donde vivíamos, porque había un parqueadero y abren el parqueadero para que él se presentara. Ahí comencé yo a ver a Piper Pimienta como cantante. A mediados de los años 60, logra grabar profesionalmente sus primeras canciones al lado de la agrupación Los Supremos en Medellín. El long play que se llamó Atiza y Ataja incluyó temas como El Cuento, El Mico, Ven a Colombia y muchos más. Su talento comenzó rápidamente a volverlo famoso. A él lo llamaban muchos artistas ya. Te digo, yo llegué a recibir llamadas de Ismael Miranda en mi casa. Fueron épocas de que había mucho género musical creándose, generándose, y Piper fue la persona pionera con su grupo Combo Swing. Y de aquella época, Piper Pimienta ya se le veía pues esa tremenda viajado que él tenía como artista, como cantante, porque él era muy versátil. A la loma de la cruz. Ay, pa' todo el mundo. Fue la persona que abrió el camino, digámoslo así, porque fue el primer artista que se presentó en el Madison Square Garden de Nueva York, la primera persona que viajó a Londres a trabajar. Y al subir llegan sangrando. Era un estilo y era ideado por él. Mi mamá fue modista, ella era quien le cosía las camisas y los boleros, camisas de bolero en esa época, todas ideadas por él. El tema de los pantalones y la bota ancha, las combinaciones. Hay unos que yo le decía, unas coreografías que yo también le ayudaba, porque pues yo bailé también en el Ballet de Colombia muchos años, y lo otro era que él también tenía muy buen gusto, pues, él tenía un gusto excelente. Piper hasta este momento no lo ha igualado nadie, era el único con su estilo, en su forma de vestir, en su elegancia para tal, y eso es un profesionalismo para estar en la tarima. Muchos quisimos imitarlo, ¿no? A pesar de que no estábamos juntos con Fruco, siempre tuvimos esa amistad muy grande, siempre lo admiré como uno de los grandes. Suavecito, suavecito, mueve la pollera, mami. La gente era feliz viendo cantar a Piper, y como tenía, como dice la mujer, esos sacos tan largos, él era patinargo. Entonces la gente era feliz viéndolo como saltaba. Y cogía una cuerda y como haciendo ejercicio y saltaba la cuerda y nunca se caía. Entonces eso era el mirar. Entonces ese era un complemento que tenía él. El género de la salsa tomaba fuerza en Colombia. Piper se estaba volviendo cada vez más famoso. Y ahí es cuando fija sus ojos en él un maestro de la música llamado Julio Ernesto Estrada,
quien en ese momento estaba buscando una figura central para su orquesta Fruco y sus Tesos. Ya nosotros encontramos como la química y él ya no estaba en los Supremos, estaba en la Cátedra de Colombia. Y ahí, frases, hablando de sazón, vino Piper Pimienta que tenía más salsa que pescado. Entonces, todo ese ambiente de la música que precisamente viene de la gente morena, de la alegría, de los que bailan, de los que gozan, ahí estuvo complementado Piper para la agrupación de Fruco y sus Tesos. Que se dé mucho traguito. Piper debuta en la orquesta de Fruco y sus Tesos con el tema A la memoria del muerto. La agrupación comienza a escribir un importante capítulo en el libro de la música colombiana. Hay que bailar, mi mujer, a la memoria del muerto. Esa canción es una canción irreverente que habla de el vivo, el muerto al hoyo y el vivo al baile. Entonces, incluso para la carátula de esta canción nos fuimos para un cementerio, el Cementerio Universal, y allí nos tomamos la foto. Se estaba iniciando ese proceso en Colombia con la banda de Fruco, y sus Tesos, Julio Ernesto Estrada. Y Julio tuvo a bien grabarle un cover a Piper Pimienta, que se llamó La Memoria del Muerto. Ese fue el gran primer éxito que hubo en Colombia en las emisoras de Piper Pimienta. Para Piper fue grandioso porque eso lo catapultó a él realmente para darse a conocer más de lo que habíamos hecho nosotros antes. Piper se convierte en un apetecido artista y se independiza. A este personaje, ya conocido como el gran Piper Pimienta, lo reemplaza en la orquesta de Fruco otra rutilante figura llamada Joe Arroyo. Sin saber, el cartagenero se convertiría en una estrella mundialista. Y por último vino el magistral, el gran Joe Arroyo de la ciudad de Cartagena, a hacer estos sonidos glutuales y ese ambiente inigualable que dejaron que la orquesta de Fruco y sus Tesos sea la pionera de la música salsa en Colombia. Piper Pimienta, después de que supo que su música, la que cantó él, estaba de éxito en el Ecuador, hizo un contrato con unos empresarios ecuatorianos y se fue a suplantar a Fruco y sus Tesos como Piper Pimienta, y entonces no estuvimos de acuerdo. Cali se transformaba en una de las ciudades más atractivas de nuestro país por su reinante belleza, por los Juegos Panamericanos, por la música. Piper Pimienta era una de las grandes figuras. Mientras en el mundo entero era la década del rock, en Cali era la década de la salsa. Nosotros empezamos a bailar con todas estas orquestas que llegaban a nuestra tierrita. En su último aliento me coge la mano y me dice que debo cuidar a mi familia. Yo no sabía qué había pasado con ellos. Fue algo muy difícil. Expediente Final está llevando hasta sus hogares la cronología de uno de los principales cantautores de la música salsa en Colombia, el gran Piper Pimienta. Las caleñas son como las flores, que vestidas van de mil colores. Las caleñas son como las flores fue su segundo éxito nacional. Caminando van por las aceras, contoneando llevan su cintura. Y cuando graba con el sonido Latin Brother, graba Las caleñas son como las flores y Buscándote, ya se inmortaliza. Eso fue algo glorioso para la familia, indudablemente. Ver a Piper convertir un éxito en no solamente en disco de la feria. En todo Colombia
tiempo. Gran parte de nuestro continente, la imagen que se mostró de Cali era que una ciudad de mujeres hermosas. Y eso coincide con que teníamos candidatas, señorita Valle a señorita Colombia, Margarita María Reyes, Auda María Mojica, en fin, todas esas bellezas que tuvimos. Y entonces se convierte Cali en atractivo. ¿Por qué? Porque se creía, y era así, que Cali tenía unas mujeres hermosísimas. Las caleñas son como las flores, lo que dijo Arturo Jota, y que canta Pipe. Corroborar eso con una canción popular bailable en la voz de una persona como Pipe, con esa sencillez, con esa humildad, con ese carisma, resultó ser el momento, la cresta de la ola. Caminando van por las aceras, contoneando llevan su cintura, ellas mueven las caderas. Las caleñas son como las flores, buscándote. Todos esos discos de Piper, como éxitos, marcaron un sello de la música hecha en Colombia. Yo no le estoy hablando de la salsa hecha en Colombia y hecha en el mundo. Las caleñas son como las flores, buscándote, Cañaveral, todos esos éxitos a nivel nacional e internacional. Piper cantaba por placer, por amor a la música, no al dinero. Tenía un buen nivel de vida. Entre más brillaba en el público, más se alejaba de su familia y de sus hijos. Era el orgullo de todos, pero su agenda musical y sus seguidores absorbían la mayor parte de su tiempo. Piper ya desde el mes de febrero, marzo, Piper ya estaba contratado para el resto de año, o sea que fueron épocas en que nosotros no pudimos contar con Piper un 24 de diciembre ni un 31, porque él ya estaba contratado. Mi papá, a pesar de tener sus giras constantemente, él siempre que estaba en el hogar éramos nosotros, él decía que frases que uno le escuchaba de niño era que había momento para todo, pero para su familia era un tiempo que no se podía dividir. No era tan fácil. En su momento era chévere, pero no era tan fácil. Porque uno salía y ay, allí van los hijos de Piper, o salíamos con él y ay, foto, saludo, hola. Y uno como que. Pero era chévere. El año 1980 dividió su vida en dos. Su hijo John Jairo Díaz fue asesinado en Cali. Piper sintió que su alma se desgarró, su existir perdió sentido, nada lograba darle consuelo. Él no estaba aquí en Colombia cuando murió su hijo mayor. Entonces, fue muy duro cuando él regresó. En 1990, vuelve a las cabinas de grabación para darle vida al álbum Sucesos con The Latin Brothers. Un álbum que, infortunadamente, en Colombia no fue tan bien recibido, no era un álbum que uno escuchara muchas de esas canciones en la radio colombiana, pero sin embargo en México, por ejemplo, sí pegó muchísimo. La canción Nunca Fui Tan Feliz fue un referente de la salsa. Lo que ocurre es que los cantantes también se fueron innovando, los cantantes, y Piper cantó Sucesos, pero también habían canciones ahí que venían otros cantantes que hicieron eco. Ya las cosas habían cambiado. Para esta época hubo un pequeño descenso en lo que tuvo que ver con la salsa como tal, la salsa tropical. Muchos géneros musicales, obviamente, y ya este trabajo musical, aunque tuvo éxito, ya no fue igual. Mientras disfrutaba del éxito, su corazón vuelve a sufrir una inesperada embestida. Hubo un incendio en el segundo piso de mi casa. Y entonces nos quedamos con la ropa que teníamos puesta. Se nos quemó todo es todo. ¿Por qué? Porque Piper ensayaba en el primer piso. Entonces se subían los muebles, se subía todo al segundo piso y allá era donde estaban los cuartos de la casa. Entonces cuando se produjo el incendio,
Cuando los bomberos vinieron, yo pienso que allí ya era tarde. Hubo un cortocircuito y la casa se le quemó. Sí, fue muy duro para él y para la familia, porque se le quemó. Lo más duro fue que se le quemaron sus instrumentos y sus partituras musicales. Fue un evento muy duro para él, realmente, porque perdió registros de prácticamente 25 años de su historia musical. Cuando tú llegas a tu casa y entras y no hay absolutamente nada, después de que tienes una vida donde te están tratando, como se dice, pues como una reina, y llegas y no hay absolutamente nada, es algo devastador. Yo, muerta del dolor, pero tenía que darle mucha fortaleza a él, porque yo sabía que se le había quemado su ropa, la mayoría de las partituras, se nos había quemado la casa, donde él se había quedado con una camiseta, un pantalón y unos tenis, yo con la ropa que venía a la oficina, pues, y mis hijos con ropa de estar en la casa, y no más. Fue duro, muy duro para la familia. El volverse a levantar, pero él se cayó, pero no se quedó ahí abajo. Él volvió otra vez y se impulsó y comenzó de nuevo a levantarse. A raíz de eso, casualmente al año, él sufre una trombosis que lo llevó a estar postrado en casa durante un buen tiempo. Lo que yo pienso que para mí fue el detonante de las, no digo la trombosis, sino las trombosis, porque le dieron casi 3 repetidas, fue cuando se nos quemó la casa. Cuando se nos quemó la casa, ahí, yo pienso que ese fue el detonante para que Piper se viniera abajo. Él aún en medio de que, cuando empezó que no hablaba claro, él balbuceaba y cantaba. Entonces nosotros dijimos, no, se acabó la carrera, sigue. La carrera sigue. Y de verdad que nos lo demostró. Me disparó a mí primero. Yo me derrumbé cuando la niña me dice con los ojitos, mi papá se nos fue. Y ahí yo veo a mi papá tirado en el suelo. No todo lo investigado ha sido revelado. Expediente Final está llevando hasta sus hogares la cronología de la muerte del gran exponente de la salsa Piper Pimienta, quien enfrentó varios duros golpes del destino. El primero de ellos, la muerte de su hijo John Jairo. Años más tarde, un voraz incendio acabó con su casa. El incontrolable dolor lo debilitó tanto que terminó afectando su salud y de paso su economía. Yo digo que la época más dura de Piper fue ese año y ya en el 92, pues, que queda súper mal porque ya ahí ya le da la trombosis, le da una, le da dos y le dan tres. En la tercera, yo dije, se murió. Porque perdió el habla, perdió todo, todo. La sencilla, a Piper a mí me lo entregaron en una silla de ruedas, después de estar 27 días hospitalizado. Cuando él tuvo su primera trombosis, indudablemente baja el volumen de trabajo, baja la cantidad de gente que le busca y él empieza a sentirse muy solo. Tuvo unos momentos de depresión. Un hombre que, como Piper, que estuvo acompañado de aglomeraciones, de un momento a otro verse solo, eso afecta. Vuelvo y repito, así tenga el apoyo y el cariño y el amor de su esposa y sus hijos. Porque fue duro, fue duro. Lo tuvimos unos días con nosotros, con Fruco y sus tesos, pero ya después la enfermedad lo arropó. Tuvo varias cosas que lo mandaron a él a tener el desequilibrio en la cuestión económica. Creo que nadie comenzó ya
más como a preocuparse por Piper. Él siempre hizo un evento, a veces siempre le fue mal, pero la época se puso difícil por la competencia, salieron muchas orquestas. No volvió a ser la misma persona. Piper sentía que todo lo que había construido estaba en cenizas, incluyendo su vida. Ni siquiera recordaba quién era. Le tocó aprender nuevamente a cantar, volver a conocer a sus amigos. Fue muy difícil porque lloraba, porque no podía pararse, no podía hablar, para él no hablar. Y yo lo acompañaba a las terapias, entonces yo veía todos los esfuerzos que él hacía y le veía correr esas lágrimas y yo decía, wow, o sea, lo estoy acompañando, lo estoy apoyando, pero ¿dónde está toda la gente que antes no nos dejaba caminar? Y fue como enseñarle a un niño desde cero. Lo que pasa que es que era un niño grande. Sí, entonces la diferencia fue esa, el ánimo, el querer salir adelante, el querer sobrepasar todas esas adversidades que teníamos al frente en ese momento como familia. Para mí fue muy sorprendente, porque yo después de ver a mi papá moviéndose de aquí para allá cantando, vea que y después verlo como quietico, como no podía esforzarse mucho, entonces sí fue difícil. Ya estaba un poco enfermo, me tocaba estar con él ahí de la casa a los bailes y volverlo otra vez a entregar a la casa, hasta que no se pudo más. Precisamente en Tunja, en una noche se vio bastante maluco por el frío y optamos que hasta ahí deberíamos de llegar, y eso hicimos. Y ya después empezó otra vez a hablar, a hablar, a hablar. Él le hacían terapia al lenguaje, le colocaron un cucarachero para que le picara la lengua para volver la sensibilidad. No, le hacía muchas cosas. Ella fue muy fiel a él, a la situación de él, y siempre estuvo con él, siempre lo apoyó, siempre estaba pendiente de sus servicios médicos, ella siempre estaba con él. Ella fue grandiosa. Sí, estamos hablando de que él fue recuperando más o menos su voz y su música entre dos años y medio más o menos, que él volvió a retomar lo que era la parte de la música. Entonces, fue un poquito complejo, pero se salió adelante. Superamos todas esas adversidades como familia. Y todos tratábamos de hacerle la vida como más amable. Él cambió mucho su forma de ser porque se sentía frustrado. Esos primeros meses, cuando llegó sin poder decir una sola palabra, fueron muy duros, lloraba muchísimo. Y nosotros lo rodeábamos y estábamos ahí acompañándole, dándole la mano, la fuerza necesaria para que él pudiera levantarse. Él se recupera porque él queda sin habla, tuvo que empezar otra vez a cantar de nuevo. Y él dijo, el día que yo me pare, así sea con un bastón a cantar, y si esa canción no me sale, me retiro de la música. Nos hemos ido para la Plaza de Toros, donde él tuvo una presentación aquí en Cali. Entonces estaba pues la orquesta y varias orquestas y varios artistas. Y entonces cuando lo llamaron a tarima, Piper Pimienta, él con su andar despacio, con su bastón, se sube de traje blanco con sombrero rojo. Y yo decía, Dios mío, Padrecito, Padre Santo, ayúdalo. Se subió y cuando yo vi que pegó ese carito allá arriba y empieza a sonar y esa Plaza de Toros a aplaudir y ese grito allá, este hombre aquí va a estar por muchos años más cantando. Con la dificultad que él tenía de movilidad, yo era el presentador, sube en la Plaza de Toros de Quito, yo cuando lo presenté y la gente lo vio salir y mucha gente se paró y lloró. Entonces el empresario Piper, con su dificultad, pero con esas ganas de mostrarse que todavía quería, hizo mucho esfuerzo. Entonces el empresario me dijo, Alberto, dile a Piper que gracias, que ya descanse. Que fuimos a Pereira,
A Pereira, Piper fue recibido como un ídolo tremendísimo. Nosotros agachábamos la cabeza, pero desde que Piper se vino caminando en su incapacidad que él tenía en el bus, la gente no buscaba sino a Piper Pimienta. Así de sencillo. Piper estaba en el jardín de su casa, en el barrio La Riviera en Cali, con su hija Alba Carolina. Compartían en familia, sin saber que la muerte estaba al acecho. Estaba en ensayos, porque Piper tenía una gira para Argentina. Él se iba, yo es que no recuerdo si era el 15 o el 16 de junio, algo así, porque ya había ido por ropa donde el sastre. Y me dijo, cuando venga de Argentina, voy a hacer una revisión musical de una parte de letras. Yo estaba parada con él en el jardín, viendo una revista, porque siempre nos paramos en el portón que daba para la calle. Entonces estábamos allí, ahí viendo. Y él, cuando pasaba una mujer bonita, le decía adiós, buenas tardes, buenas. Yo, bueno, cuando llegó una moto muy grande, blanca, entonces yo me quedé mirando y se bajó el muchacho y me disparó a mí primero. Pero él, no sé por qué el tiro no me dio, porque estábamos muy cerca. Y después ya empezó a dispararle a él y yo arranqué a correr. Y en ese día en especial, él me envió a hacer un mandado, como siempre lo había hecho, pero en un tono muy diferente. Salí. Yo salgo a realizar mi mandado y cuando vuelvo a casa veo a mi hermanita menor correr hacia mí. Y se generan unos estallidos. Ahí es donde yo veo que hay mucha gente que sale a correr hacia la puerta de mi casa. Entonces yo no presto mucha atención y salgo a correr también hacia mi hogar. Y ahí es donde yo veo a mi papá tirado en el suelo. Entonces él, en su último aliento, me coge la mano y me dice que debo cuidar a mi familia. Que debo cuidar a mi familia y que debo mantener la unión. Entonces, es como lo más fuerte que yo recuerdo de ese momento. Cuando él cayó de rodillas, yo lo vi y arranqué a correr para la esquina de mi casa. Ya cuando volví, él ya estaba en el suelo ya. Sí, entonces empezó a llegar la gente. Y como a querer tocarlo, pero yo empecé a quitarle sus anillos de oro, su reloj, sus gafas y todo lo guardé. Entonces la gente no me dejaba pasar. De afuera de mi casa la gente no me dejaba pasar a la puerta y yo permiso, yo gritaba, los empujaba hasta que pude llegar a la puerta. La vecina me vio, me abrió, claro, cuando entré él estaba ahí. Estaba ahí, yo subí corriendo, bajé una sábana, lo tapé. Mucha gente quiso tratar de levantarlo del suelo y llevarlo al centro médico del barrio, pero ya era demasiado tarde. Yo todo el tiempo le pedí a Constanza, que es una amiga de mi mamá, que hicieran el levantamiento rápido para que mi mamá no lo encontrara ahí. Ya mis hermanos no estaban. Yo no sabía qué había pasado con ellos. Fue algo muy difícil. Muy difícil. Pues yo creo que yo quedé como en shock.
de que sí o de que no, o de que él ahorita vuelve y se levanta, o que lo van a llevar al hospital y ya pues se recupere. Pero... Y yo pasé personalmente hasta que me di la idea de que no, ¿sabe qué? Él anda viajando, anda de gira. Y así empecé a asimilar y así empezó Dios a enseñarme si está en gira, va a venir este mes. No, no pudo regresar, va a venir el otro. Yo me derrumbé cuando ellos me dicen y la niña me dice con los ojitos. Yo dije, ¿qué pasó, hijo? Mi papá se nos fue. Entonces eso era una cosa pues que yo no sabía si caminar, llorar, saltar, reír o qué. Yo decía, ¿esto qué fue, qué pasó, por qué? No podía entender por qué. Porque la vida nos quitaba un hermano tan particular, un hermano tan especial. Piper fue una persona muy noble, una persona que nos inspiró en ser persistentes en lo que queremos. No sé, de verdad no acierto con eso, porque pues fue algo que sucedió sin alguien creer que podía suceder que le quitaran la vida a Piper, una persona que estaba enfermo. La verdad que fue una sorpresa, porque el Piper Pimienta no era una persona ni violenta ni nada de eso. Eso fueron falta de acuerdos o como existe el bien y la maldad. A él se lo llevó la maldad. Mucha gente cuestionaba, hacía conjeturas. Ah, que lo mataron por eso. Realmente no. Siempre, como les decía a ellos, ni nosotros la familia quisimos saber realmente de dónde venía la muerte de él. Que las autoridades hayan hecho su investigación y de acuerdo a eso hayan dado con algún registro específico o algo que de pronto no se haya podido aclarar, pues se lo dejaremos a Dios, que Él es el mejor juez del mundo. Uno de niño piensa que todo es como lo pintan en las caricaturas y realmente llegamos a un punto de la vida donde sabemos que simplemente hay veces nuestra vida depende de decisiones ajenas. Yo no entendía nada. Mi papá era una persona que se sentaba todos los días, mientras él estuviera, se sentaba a leer la Biblia. Era una persona amable, la gente lo quería. La verdad, no. Ya luego vimos muchas conjeturas, pero la verdad, nosotros solamente tratar de comunicarse con la familia, tratar de ver, pero ya luego lo demás fue conjeturas, ¿me entendés? Conjeturas, yo no sé al final cuál fue la conclusión de lo que pudo haber pasado, pero ese día, esos días fueron complicados. Eso fue una cosa impresionante. Había tanta gente, la gente no cabía en el cementerio. Los músicos, las orquestas de Cali, todas se hicieron presentes. La romería ese día fue increíble, mejor dicho, con Alba. Salimos casi a las 6:30, 7 de la tarde, porque no todo el mundo, pues, dando el pésame y acompañándola en su dolor. Y nosotros hasta la última hora estuvimos con ella ese día hasta que salimos del cementerio. Yo me enteré y enseguida que yo me entero, pues con la esposa, me dice, Alba me dice que hay que organizar
el entierro, que hay que cantarle a Piper y todo, no, eso es música abuelo que sobró. Nosotros en Cali, los músicos estuvimos ahí presentes. Se va como una sevicia de la vida contra Piper realmente. Me dolió muchísimo. Los soneros de Colombia estuvieron en el entierro de familia. Tocamos. No sé si cantamos bien o no cantamos bien. Fue doloroso, pero cantamos. Colombia perdió a un ídolo musical. Alba Caterine y Edulf Amit todavía extrañan a su papá. Lo abrazan cada vez que la brisa les lleva la música hasta su ventana. La señora Alba le dio un gran ejemplo de amor, sacándolo solo adelante, y eso se lo agradecen ellos de corazón. Al principio tenía mucha rabia, mucho rencor, pero yo con el tiempo nosotros hicimos nuestro, ¿cómo diría yo? Nuestro duelo, hablamos con mis hijos y llegamos a un perdón que nosotros nunca preguntaríamos qué pasó, ni nunca estaríamos guardando rencor con las personas que mandaron a hacer eso. Mi madre, ella ella tiene una coraza inmensa. Nos sacó a todos adelante sin problema. Esa etapa, wow, mi mamá es mi héroe. O sea, mi mamá tomó las riendas de las vidas de nosotros y hizo con eso su mejor esfuerzo y lo mejor que pudo. Ella es una mujer ejemplar. Es una mujer que yo toda la vida le voy a agradecer y voy a estar profundamente enamorada y agradecida por todos sus esfuerzos. En estos momentos lo único que nosotros hacemos es no cargar con la maleta ni con un bulto en la espalda llamado Piper Pimienta, sino con un elogio y una admiración como hijos y personas. Ya uno como que crece y ya como que no se cuestiona más. Cuando las cosas suceden es porque Dios las permite. Dios no deja que suceda algo más de lo que debe suceder. Y lo que pasó, pasó y se quedó ahí. No hemos tenido hasta la fecha, han sido 23 años de impunidad. Para nosotros, la familia, no se tuvo claridad de por qué le hicieron esto a mi hermano. Se sienten muy orgullosos de ser los dueños de una leyenda de la música llamado Piper Pimienta, el gran salsero. Yo digo que un reemplazo de Piper no lo hay. Y un reemplazo de Michael Jackson tampoco, que eran dos personajes conocidos en el mundo por su forma de bailar y todas esas cosas. Nos queda el recuerdo de un gran hombre, de un hombre que se aportó a la cultura caleña. Lo que es ese legado de él, desde lo musical, esa transversalidad de bailarín, de cantante, eso son cosas que realmente nosotros, dentro de nuestra familia, hemos querido evocar y mantener vivo. No, a Piper siempre lo vamos a recordar con sus canciones y ese sabor único de Chomman bailando, ese hombre era único. Nuestra memoria sigue vivo, sigue estando el Piper Pimienta de las camisas bonitas, el Piper Pimienta de los sombreros.
Piper murió sin recordar lo grande que era. Su memoria no le daba para entender la magnitud de su legado musical. Pero Colombia sí lo sabe y su nombre está plasmado para siempre en la lista de los grandes músicos de nuestro país. Los invitamos a ingresar a nuestras redes sociales y destacar cuál es la canción de Piper que más recuerdan, bailaron o disfrutaron. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana.